Un nuevo temblor se registró esta tarde en nuestro país. El movimiento de magnitud 4.9 tuvo como epicentro Cantón de San Pablo, en el sur del Chocó, y se sintió en varios departamentos del Pacífico colombiano. Hubo temor entre la comunidad durante los segundos que duró, pero por fortuna los organismos de socorro reportaron que no se presentaron afectaciones ni emergencias. Bueno, tenemos en este momento el reporte parcial de la evaluación de daños y necesidades que están haciendo los organismos de socorro en coordinación con gestión del riesgo departamental, y hasta el momento no tenemos reporte de pérdida de vidas ni daños estructurales, solo pánico en la población, especialmente en Cantón de San Pablo, donde fue el epicentro del temblor. Sí, el llamado que se le hace a la ciudadanía es mantenernos en estado de alerta. En el momento en que sintamos un temblor, debemos salir a áreas seguras y debemos tener el manejo del plan familiar de emergencia para poder actuar en un evento sísmico.